Y además la milonga es el patrimonio que más se disputa hoy. Bailan tango en todos lados, se puede enseñar el tango un ruso en Nueva York, lo puede hacer. Pero sin embargo, si quiere encontrar el clima, saber para dónde hay que ir, improvisar y ser genuinamente nosotros, hay que ir a las milongas. Julio, para vos. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer desde la Asociación de Organizadores de Milonga. Estamos muy contentos de poder participar en este evento en el Día Nacional del Tango. Y justamente compartir con la Dirección General de Patrimonio este evento como un inicio, simplemente, como decía Liliana, de otros acuerdos. Un acuerdo muy esperado por nosotros, por cierto, y muy importante, que tiene que ver con un mapeo de la Ciudad de Buenos Aires, en las cuales figuren todas aquellas milongas y prácticas donde se ejerza el tango. Es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque hace muchos años que queremos tener esta posibilidad y gracias a la Dirección General de Patrimonio lo pudimos llevar a cabo. Es el primero de los acuerdos, vamos a tener otros acuerdos también para el año 2014, para marzo. Estamos planeando un festival en la Semana Milonguera, la Semana de la Milonga, por la segunda semana de marzo. Y esta asociación de organizadores de milonga, que justamente se unió por una necesidad, digamos, la unión hacia la fuerza, ¿no? Qué mejor que estar todos unidos, todos los organizadores, yendo por un mismo camino, hacia un mismo objetivo, que tiene que ver con la difusión del tango. Y como decía también Liliana, la milonga reúne a muchísimas disciplinas artísticas: el baile, el canto, la poesía, la música, el arte plástica, la fotografía. Digamos que la misa se realiza siempre en las milongas y es muy lindo tener muchas iglesias de tango donde se puedan venir a encontrar en un abrazo. Y lo importante que tiene el tango, justamente, que reside en esa unión de dos desconocidos, que no importa el sexo, no importa el credo, no importa el color, no importa el peso, no importa nada, solo lo que importa es el abrazo, esa unión que ejercen esas dos almas transmitidas por esa poesía que llevan en los pies. La Asociación de Organizadores de Milonga está muy contenta, estamos muy contentos todos los organizadores de poder llevar a cabo este evento, el mapeo para las milongas tan esperado y los demás que van a venir. Muchísimas gracias, gracias a la Dirección General de Patrimonio, muchas gracias Liliana, muchas gracias Lula y muchas gracias a todos ustedes que hacen posible que hoy estemos celebrando un año más del Día Nacional del Tango. Feliz día para todos ustedes y feliz año también. Bueno, vamos a seguir un ratito más, Juan, que les pedimos y no jorobamos más. Queremos traer el recuerdo de lo que fue la creación en agosto de este año del Centro de Tango, en donde se mezcla todo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos mezclar el baile con la poesía, queremos unir el canto y unir la investigación. Estamos haciendo un poquito de todo. Hoy, mientras disfrutaba de Divertitango, fui a ver si había salido ya el informe para la UNESCO de todas las cosas que empezamos a hacer. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con que es un compromiso hacia afuera, que va a exigir del Estado que no mire para otro lado, ¿sí? Porque si no, el premio se pierde. ¿Sí? Se pierde fácilmente porque hay un control desde afuera que dice a ver si cumplimos. Y la manera de cumplir es trabajar. Y trabajar estamos trabajando. Y estamos trabajando, yo la verdad que estoy disfrutando, y perdónenme si soy autorreferencial, estoy disfrutando de, después de haber hablado tanto con los organizadores de milongas, de verlos bailar. Y darme cuenta que esa pasión que cada uno tiene por su milonga tiene que ver por el amor al baile y lo hacen muy bien. Así que los felicito, te felicito en vos y en todo lo que vi, que realmente el baile se siente, se ve. La improvisación, hay una cosa, por más que intentaron enseñarnos, que todavía no sé, pero en varios, ella me dijo cuánto tiempo se tarda y yo tengo muchas ganas, no sé si me voy a animar, pero me han tentado demasiado con esa pasión que tienen realmente cada uno de ustedes en defender ese lugar en donde están trabajando, e incluso
he dejado por un minuto, como hizo el de Divertitango, y creo que voy en Huracán a pesar de ser de San Lorenzo. Así que vale la pena esto, vale la pena que estemos tan contentos en un día excepcional. Este patio hoy realmente se ha llenado del orgullo de saber que la casa de Liniers, que tiene una magia rara, porque la familia de Liniers eran los Arratea, los dueños de la casa, que eran comerciantes, ¿sí? Pero la Perichona, que no era la esposa, era la amante. Así que ya cae una cosa de trampa, ¿no? Medio que va anticipando lo que significa la verdadera historia, ¿no? Esa historia de héroes y heroínas, que las heroínas cada vez aparecen menos, pero realmente, por supuesto que estaban, digitaban, manejaban y hacían lo que hacemos siempre las mujeres, hacerles creer que mandan ellos. Pero en realidad sabemos nosotros que manejamos, la última palabra la tenemos siempre. Gracias. ¿Largamos? Gracias. A vos. Un aplauso para Liniers.